las FARC, el terrorismo de Irán y el intervencionismo violento de Rusia, Hugo Chávez representa el peligro más grande para las naciones democráticas desde Hitler. Tuviéramos que crear un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnams en América Latina, aquí estamos dispuestos. La estrategia para llegar al poder de los nuevos líderes totalitarios lo estableció Chávez cuando llegó a la presidencia de Venezuela con máscara de moderado para ganar las elecciones democráticas e inmediatamente cambió la constitución para centralizar el poder en sus manos. Ahora maneja Venezuela a su antojo. Por ahí en alguna región llegó un fiscal para tratar de evitar que un cuerpo militar cumpliera unas instrucciones dadas por el presidente de la República. Le dije al general, pues no le haga caso. Ha cerrado medios de comunicación, prohibido la libertad de expresión y aniquilado los derechos individuales. Hace muy poco, mientras revisaba unos videos de archivo, me di cuenta de una cosa muy importante. El 5 de diciembre de 1998, el ahora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, me mintió a mí y a millones de venezolanos. Tres veces en una entrevista que encontré en estos archivos, es decir, una entrevista que se realizó un día antes de las elecciones que lo llevaron por primera vez al poder, a la presidencia, Chávez me aseguró que entregaría el poder en 5 años. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera. Si no hay candidato de la oposición, yo pudiera asumir, bueno, no hay candidato, me lanzo para las otras elecciones entonces también. Firmar un decreto llamando a referéndum popular. Y a lo mejor entonces yo no me voy en el 2000 de la presidencia, en el 2013, sino que vendrían 6 años más, 2019, y después 6 años más, 2025, y después 6 más, 2031. Cada líder que entrega su país al ALBA es protagonista del cambio a la miseria y desesperación de su pueblo. En Nicaragua, Daniel Ortega siguió los pasos de Chávez. Usando una imagen moderada, logró convencer a los nicaragüenses que él era el cambio y la esperanza. Así ganó las elecciones del 2006. 2 años después, el desempleo y la pobreza han empeorado y el 80% de la población rechaza a Ortega. Nosotros en los 80 perdimos el miedo a Somoza, hoy le estamos perdiendo el miedo a Ortega. No podemos seguir en esta desgracia que nos ha llevado el sandinismo, solo oprobio y miseria hay en Nicaragua. Que Daniel Ortega se vaya del país. Nicaragua cayó en la trampa chavista y en el mismo camino se dirigen países como Argentina y Honduras. El verdadero cambio que trae el socialismo del siglo XXI es un cambio a la desesperación y a la opresión del totalitarismo. El Salvador se conserva como un bastión de la libertad y el desarrollo. Y para doblegarlo, Hugo Chávez ha encontrado un aliado. ¿Cómo están por ahí los salvadoreños? Sí, aquí están. Comandante salvadoreño, venga a saludar aquí, mira, los compañeros cubanos, camaradas. Por este. Dígame, Ramón. ¿Dónde el farabundo partir la liberación nacional? Hace poco estuvimos en La Habana. Venezolanos, estos son cubanos, estos cubanos. Estamos haciendo. Espero que ustedes sean pronto gobierno allá. Pronto. Hay elecciones en El Salvador pronto. Está el candidato un buen hombre, Funes, Mauricio. Y ellos fueron guerrilleros. La cúpula radical del FMLN ha tomado control absoluto del partido, expulsando a cualquiera que no quiera seguir sus lineamientos ortodoxos y radicales. Ahora están dispuestos a convertirse en el caballito de Troya para la dictadura de Chávez con tal de llegar al poder. El FMLN está siguiendo la estrategia al pie de la letra, posicionando a un candidato de imagen moderada para ganar la fe del pueblo. Si ganan las elecciones, tendrán una deuda tan grande con Chávez que nos convertirán en una pieza más de su plan imperialista. Cuba es la patria, Venezuela es la patria, Argentina es la patria, El Salvador es la patria. Estamos uniéndola en una sola. Y respetando los derechos constitucionales, concentrando el poder en sus propias manos, militarizando la sociedad y convirtiéndonos en enemigos de Estados Unidos. ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda!
¡Váyanse al carajo 100 veces! Eso tendría graves consecuencias para El Salvador. Pondríamos en riesgo el estatus de protección temporal de más de 230 mil salvadoreños en Estados Unidos que tuvieran que regresar a El Salvador. Ahuyentara la inversión y miles de trabajos se perderían. Al bajar las ventas, las empresas tuvieran que hacer despidos masivos o se irían a la quiebra. La intervención estatal causaría incrementos en precios y desabastecimiento de productos básicos. Los medios de comunicación serían cerrados o censurados y criticar al gobierno se convertiría en crimen. Perderíamos nuestra libertad de culto porque, para los tiranos, el Estado es su único Dios. Nuestros hijos serían adoctrinados en las escuelas, educados a proclamar socialismo o muerte y llegarían a estar bajo el control del Estado. Todo menor de edad permanecerá al cuido o al cuidado de sus padres hasta tanto cumpla la edad de 3 años, pasados los cuales deberá ser confiado para su educación física y mental, así como para capacidad cívica, a la organización de círculos infantiles, organismo que por esta ley queda facultado para disponer la guardia y cuidado de la persona y ejercicio de patria potestad de estos menores. Me siento muy orgullosa de haber nacido en el mismo año en que nació la revolución en Venezuela, en el 99. Por eso soy chavista de nacimiento. Yo, siendo aún muy niña, me da mucha tristeza al ver a un pequeño grupo de venezolanos que se oponen de manera violenta a todo este esfuerzo que usted está haciendo sin ningún tipo de exclusión. A veces pienso que no son venezolanos y que no les duele el país. Yo le quiero pedir a esta gente que respete nuestros sueños de tener una patria bonita. Reflexionen y respeten nuestros derechos de optar por un país sin corrupción, sin terroristas, sin violentos, sin manipuladores y sin medios de comunicación que han sido los principales centros de laboratorio mediático. No queremos un país así. Saludos, mi comandante. Que Dios lo bendiga, le dé mucha fortaleza e ilumine todo su camino. Y cuente con esta reservista que lo acompañará hasta la victoria siempre. Esto es lo que ha sucedido en los países que se vendieron al socialismo del siglo XXI. Y es lo que puede pasar en nuestro El Salvador. No entreguemos El Salvador.